Thank you very much. We're going to speak in Spanish. So, because we are in Mexico, we don't have this electoral ban. And from the company's perspective point of view, this is what interests us. In Siemens, we have a vision that this problem comes in two perspectives. One is that it's fundamental is development and innovation in order to reduce costs. Lo que puede hacer el gobierno en términos de proveer what the government can do for a stable platform and with the right incentives in order to prioritize the technologies we need to have. This is a presentation my colleagues from Siemens prepared. From Siemens Energy sector. These are the products we have in several sectors. I can give you the presentation later, but we're going to go a little bit faster. Here the main subject is which is the context. We have demographic change. It has been fundamental that increases to more than 7 billion people, mega cities. Issue. For example, in China, there are a great quantity of cities with millions of inhabitants, and many of us are actually familiar with. We have scarce resources, and we have an energy demand that is increasing every time. And the secretary was giving us a 6% of offer. What Dr. Molina was saying is in terms of climate change and the goals that are being established at an international level. This leads us to a much more complex vision of what the problem is. Here in Siemens, we have developed a matrix horizontal matrix in order to see all the components in a in the same place. We have the consumption area at the right side, generation in several parts, because they belong to several areas. And this is something that has been already mentioned before, but the technological one part of the technological issue has not been mentioned, that is that renewables are in Oaxaca, in Baja California, also in Tamaulipas, solar energy goes to the desert. Que es una cosa muy interesante, está en el Golfo de Cortés, geotérmico está desde Michoacán, Jalisco, geotermal hacia el norte, pero típicamente estos no están en zonas de consumo. They are not in the consumption y al final les voy a presentar las soluciones para llevarlos a la zona de consumo, porque si pensamos en qué bonitos son los renovables, sin considerar cómo los transporto eficientemente a las zonas de consumo, pues no nos sirve de nada la discusión. And take them to those consumption areas, we are not going to have a good solution. So Siemens, in terms of how we actually see consumption, and I'm referring to the highest part, which would be the green. El crecimiento de los renovables lo vemos con mucho optimismo a nivel mundial y a nivel de México, sin duda. A nivel mundial estamos viendo que el crecimiento en eólico, tanto terrestre como marítimo, donde Siemens sí tiene un liderazgo a nivel global, es más o menos el 50% de todo el crecimiento que vemos en la parte de renovables. Solar, fotovoltaico, con las nuevas tecnologías, y hablábamos de este punto, acabamos de certificar nuevas celdas fotovoltaicas que llevan ya los niveles de eficiencia a 33.9%. De 20, que era lo mejor que se tenía antes, si logramos mantener niveles de costo en la producción similares a los anteriores o mejores, esto te lleva al precio nivelado de fotovoltaico ya mucho más cerca al precio nivelado en eólico. Price, haciéndolo exactamente cumpliendo uno de los puntos que se mencionaba en la mañana energy. De cómo lo hago atractivo económicamente, y eso es a través, how should y lo I do it repito, inversión en investigación. Tenemos saying, la parte solar concentrada y la parte maremotriz que tiene aplicaciones en la gráfica que enseñaban hace poco. Irlanda, graph, like, si example, se fijaron, Ireland, tenía un componente muy grande maremotriz. Las primeras plantas comerciales maremotrices de Siemens ya están operando en Irlanda del Norte. Estos son los mapas del potencial, como lo vemos, el viento, ya, el eólico ya lo conocemos, el solar.
Hay una franja muy importante solar, there is a very geotérmico, important solar una parte muy geothermal. Que se preguntó, le preguntaban al doctor Molina, ¿por qué se nos olvidó hablar del geotérmico? Pues no, se olvidó, pero bueno, a mí no se me puede olvidar porque Siemens está lanzando aquí unas turbinas nuevas. El SST-400 que tiene niveles de producción de 55 a 60 megawatts para exactamente el tipo de uso rudo que tiene el geotermal. Y tengo aquí a varios expertos que podrán contestarles cualquier pregunta que tuviesen. Aquí voy a brincar muy rápido. El portafolio renovable de Siemens va desde la parte eólica, la parte de ciclos combinados. Digamos, el tema, estamos hablando de renovables, el potencial de renovables, pero también tenemos que hablar de la parte de eficiencia energética. Y en esa parte, las turbinas de la serie H que tenemos, que ya te llevan a niveles superiores al 60.67%, compiten, es más, platicábamos con la CRE, decíamos, bueno, ¿y por qué no me abres el tema de eficiencia y no me menciones en el reglamento de renovables de cogeneración eficiente? Porque yo tengo ciclos combinados que son más eficientes que la cogeneración. Because I have combined cycles that are actually much more efficient. Pero este otra vez es el punto, innovación. Aquí nos vamos a brincar la parte eólica que Pedro Quesada estará platicando el día de mañana. La parte solar que ya mencionábamos. Aquí tiene solar de distintos tipos, pero el solar concentrado que está empezando a tener niveles de eficiencia muy, muy buenos. Esta era una presentación un poco más extensa y como hoy nos hemos retrasado, la voy a cortar. Pero si la quieren, está a su disposición. La parte de ciclo combinado, que es muy importante, porque el gas, a los precios y las estimaciones que se tienen, no dejaremos de estar utilizando gas natural en esta parte del mundo en un buen rato. Los precios en $2 MMBTUs, y las estimaciones de unos y de otros no te llevan a más de $4 a $6 en el rango para los próximos 30 años, lo que quiere decir que seguirás utilizándolo. Y aquí es donde tienes que también buscar sistemas que te permitan tener una eficiencia mucho mayor. Pero me quiero ir, bueno, pequeña hidro, que es otro punto que hablamos. Esta imagen me gusta porque esto es algo dentro de Siemens mismos, nunca, no siempre vemos las cosas. Esta es una turbina de 3 megawatts. This is a turbine of 3 megawatts. De maremotriz, que además tiene la ventaja de que si tienes la ventaja como México, si la tiene, the advantage, del like viento, Mexico, del sol, de las mareas, puedes combinarlas, porque a la hora que está produciendo el maremotriz no está necesariamente produciendo la eólica y definitivamente no está produciendo la fotovoltaica, y la termosolar sí lo puede estar haciendo porque tiene la posibilidad de recuperar calor. Pero el truco va a ser la combinación de las tecnologías. Y aquí me voy rápidamente al tema de lo que hablábamos. Las nuevas tecnologías para llevar los renovables in order to generate renewables from where they are, a los centros de consumo. To take them to the consumption areas. Tenemos soluciones en high voltage direct current que tienen beneficios por arriba de lo que son las soluciones de corriente alterna de 30 a 50% en menores pérdidas en la transmisión. Hay un caso muy interesante que es el de Three Gorges Dam en China. China, que está llevando 5,000 megawatts a Shanghai con niveles de pérdida máximos de 10 a 15%, donde una alternativa similar en una línea de 1,400 kilómetros de corriente alterna tendría niveles de pérdida muy, muy superiores. Calculábamos más o menos a ojo de buen cubero que estábamos hablando de un ahorro de una planta de 150 a 200 megawatts por tener un mejor sistema de transmisión. Y esto en México no es la excepción. Y la parte de todo el tema del smart grid. Aquí tenemos que las energías renovables, y esta es una discusión que siempre teníamos, te desbalancean el sistema si el sistema no lo tienes abierto a poder balancearlo. Cuando tienes la disponibilidad, entonces piensas que los renovables tienen que ser los que lanzas de base y los hidrocarburos los usas para cubrir las brechas faltantes. Pero esto te requiere tener sistemas
But we should also use that intelligent grid that allow you to take advantage of the energy you're generating. Because, si se genera el eólico, tenemos que despachar el eólico de base. Well, el hídrico lo podemos guardar, por lo tanto, sí lo podemos acumular. Save, we can actually have technologies. We cannot store solar, and we cannot store automotive. Esta es una solución. We have a solution here that gives you all the management of the grid, starting from supply, y te da una mayor estabilidad. And you have better stability. Está ya lanzando unos proyectos piloto, I understand that there are some pilot projects, but these are solutions that have to go together with renewables. Este tipo, no lo because hacer. Without this kind of balance, you cannot be done. Tiene here I'm going to movimiento. Skip this part, and I'm going to go directly to this slide. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? What should the government do? El B20 ha recomendado al G20, a los Estados miembros del G20, varias cosas que mencionó el Dr. Molina, has been recommended un precio de carbono razonable para el tema del calentamiento global, price for pero en términos to the de renovables, and in the libre matter, comercio in the subject en renovables, free trade among renewables, that all equipment of technologies do not have taxes. Mayor apoyo al desarrollo de renovables. Tenemos unas cifras que hablaba Siemens el año pasado. We have several figures. Siemens invested 4 billion euros. That is 2% of all income from the last year. We have 8,800 patents. En México, and in Mexico, we have 17,000 software engineers for the development of our own processes, 30 centers of research at a global level. That's what companies should do, and the government should support that kind of development. En las recomendaciones del B20, that's one of the G20 recommendations to facilitate investment. We need more resources. El tema de cómo the apoyar issue of how ahora to desde la parte support de gobierno, la parte from the government and the regulatory part. And we have discussed this a lot of time. They nosotros en Siemens no sentimos que subsidiar tarifas sea la forma de hacerlo. Subsidizing típicamente causan distorsiones en el mercado not que no ayudan. It just affects the market and does not help los leading tariffs que tienen para los renovables. Because, for example, the case of Spain, aunque sí really se logran, por ejemplo, temas como lo decía el Dr. Molina en Alemania, que but tienen for más example, capacidad solar Germany, que they have much more solar capacity than in Mexico. Pero sentimos que con beneficios, con un sistema estable regulatorio, con beneficios en el porteo que, por ejemplo, ayudan, con sistemas de estampilla postal, ese tipo de criterios pueden ser muy importantes para favorecer la innovación. Y como les decía al principio, en sí me sentimos que el tema de la innovación es el tema fundamental. Y cierro con las palabras que decía Werner von Siemens en 1865. Decía que él jamás sacrificará el futuro por una utilidad de corto plazo. Y yo creo que Siemens, como empresa, vive and I think Siemens as a company lives according to that numbers, y sentimos que con apoyo del gobierno se puede lograr desarrollar el potencial mexicano. And I know that with the government support we are going to achieve this. Thank you very much. Thank you very much. I hope you enjoyed these presentations from our panelists, and I would like to open the floor to questions and answers, and I would like to start with a question to our panelists. Our economy, is it based? It is based on fossil fuels, and how will countries be able to transform this to renewable energy in a sufficient amount of time without consequences for the economic development of the countries? Is this possible in a short matter of time? I think that in Mexico,
This transition, it is a fundamental issue that we should discuss seriously and to include all sectors, which would be the subject of subsidies, because it is clear that subsidies are being given to fuels and electricity are favoring a consumption that is not rational. And basically, it does not compare the amount of subsidies and what investment of renewables represents to in order to achieve strategic sales, which we, and I think that is the greatest challenge for Mexico. We should actually make society to understand and to have a rational position about prices of fuels. That would be my comment. Desde la perspectiva empresarial from the private sector point of view, el año pasado Siemens vendió 30,000 millones de euros de lo que llamamos nuestro portafolio verde, que está certificado por KPMG como portafolio que reduce emisiones de CO2. CO2 emissions. El portafolio redujo 300 million tons a year a nuestros clientes. To our clients. Y con eso sentimos que sí se puede. And I think with that we are sure that it is possible. Sí se ha demostrado claramente que puedes invertir, lo decía Dan Arbizu ahorita, y lo acabamos de hacer nosotros. Nos estamos mudando, pues ya nos mudamos a un nuevo edificio que va a ser el primer edificio certificado doblemente LEED en su estructura y en sus áreas comerciales Platinum en México. Y la inversión que hicimos fue menor a la que te hubiera costado than what we renovar un edificio existente. How would it cost with an efficient building? Más allá del estándar. So, entonces, las soluciones existen. We went beyond the standard. Están presentes, las solutions utilizar, exist, we can los use números them. Lo demuestran. The numbers show it. Y quizás ahí lo que hace falta para fomentarlo son programas un poco más agresivos quizás del gobierno, donde en vez de subsidiar gasolinas, que ya se ha discutido mucho, y el mismo presidente está de acuerdo, y es un problema de un orden político diferente, subsidies la instalación de sistemas fotovoltaicos residenciales y otras soluciones, digamos, hace tres años, cuatro años, trabajaba yo en un despacho, y estábamos viendo todo el tema de las hipotecas verdes, que han sido un éxito, no se han multiplicado tanto como se quisieran, pero casas con ciertos privilegios verdes, ambientalmente amigables, se venden mejor en lugares como Chihuahua que casas normales, con un sobreprecio de 15-20%, pero con beneficios del Estado en términos de prediales, de usos de subsidios eléctricos, pero ya no es un subsidio a la tarifa, sino es un abono a the casa verde. Subsidy to the rate, it is actually a subsidy for gracias. Greenhouses. Preguntas. Any questions? ¿Hay? Are there any questions? Ninguna, sigo preguntando yo entonces. I'm sorry, but I'm somewhat confused by your estoy un poco confundida. Sobre lo que dijeron en Siemens. Durante la presentación dijeron que no apoyan los subsidios para solar y en cambio se indica lo contrario y Siemens está involucrado en todos estos sectores y francamente lo que yo quisiera preguntar es que si en el apoyo del gobierno no estaríamos en la posición en la que estamos hoy en cuanto a las tecnologías, entonces ¿por qué? Porque el gobierno podría por lo menos proveer esto para los que están desarrollando las tecnologías. No me queda muy claro el punto de vista de Siemens. Nosotros no apoyamos subsidios que modifican y destruyen el mercado. Lo que sí apoyamos
y estamos a favor, es que hay otros mecanismos que permitan que haya nuevas tecnologías que se puedan lanzar nuevas tecnologías. Por ejemplo, no apoyamos los subsidios a la gasolina como en México. El tipo de subsidios que nosotros apoyamos son los que para comenzar nuevas inversiones en cuanto a las, por ejemplo, en las hipotecas verdes. So when you can easily phase it out and have other elements that take up on the financial side. And I mean, there are subsidies in the U.S. in natural gas. Por ejemplo, con el gas natural en Estados Unidos. Y a veces, cuando se trata de promover el desarrollo de la tecnología y ayudar a que, y si queremos que esto sea más popular, que la gente en realidad aproveche y use esta tecnología, tal vez tengamos que utilizar cierto tipo de subsidio que sería mejor. Por ejemplo, en caso de México, tenemos un programa, tiene un programa para intercambiar refrigeradores y aparatos electrodomésticos. Eso se ve como un subsidio, que es un programa de apoyo del gobierno, pero no es un subsidio a las tarifas. ¿Tienen otra pregunta? Última pregunta. My name is Stefan Pauhofer. I'm from Gerlicher Solar, and I have a comment or question also on the subsidies. As a solar company, obviously we benefited very well from what happened in Germany and Spain, but we are also aware of the distortion. So I agree with your view. I'm currently in the U.S., where there's a net metering law, and I think on the legal framework that you pointed out, there would probably, I liked it very much, I would suggest that there's one thing missing, which is in case that the host who consumes the electricity goes bankrupt or the building goes dark, that there's a possibility to sell electricity back to the grid, to the utility, at avoided cost. It's not a feed-in tariff, but it's avoided cost, 6, 7, 8 cents, whatever, because we are seeing this is one of the big problems with net metering in the US. It looks all perfect. Todo what happens parece if perfecto, the host goes pero dark ¿qué parece si five, algo yes. So that's sale mal en, probably the one thing y, that's y si missing on those legal framework? Thank you very much. Creo que hay algo que está faltando en el marco legal. Tal vez era un comentario, tal vez ustedes quieran hacer un comentario sobre esto. Yo estoy de acuerdo y la legislación en México se está moviendo hacia esa dirección. Hay una cierta tendencia en cuanto a esto y creo que se está haciendo un buen trabajo al respecto. Cuando se tiene toda la autoridad, cuando la energía, y creo que la dinámica cambiará. También quiero hablar sobre las políticas públicas. Creo que esto es un asunto que estábamos discutiendo en Londres, de hecho, hace unas semanas. Creo que cada país está luchando con cuáles son las políticas correctas. Creo que las políticas que tenemos hoy en día en marcha, las políticas públicas que han ayudado a que crezca la industria, no son las políticas que nos van a llevar hacia el siguiente paso. Por ejemplo, el ministro de Alemania habló en detalle sobre esto, en que le dieron más importancia al valor y a la escala y no a la innovación. Creo que necesitamos una política que fomente la innovación, que permita que la tecnología se pueda sostener por sí misma y continuar dándole estimación y a la innovación. Y tenemos que saber cómo desarrollar una política para que el factor de los costos cada vez sea menor y que todo pueda funcionar por sí mismo mientras van introduciendo nuevas tecnologías. Se trata de ayudar a reducir el riesgo en cuanto a la inversión privada. Y creo que los socios del sector privado son muy importantes, son fundamentales. Gracias a todos los panelistas. El día de hoy.